Em dic Antoni Batista. He estat 25 anys fent informacions com a corresponsal polític del País Basc a diversos mitjans. Vaig començar a la premsa clandestina, a l'Agència Popular Informativa, API. Després vaig treballar al Diari de Barcelona, al Diari Avui, a La Vanguardia i últimament al Diari Ara. Qualsevol història periodística s'ha de veure des de molts angles i quants més angles aportis i més veus aportis, més t'aproximes a la realitat que estàs intentant explicar. Llavors, per explicar el País Basc s'ha d'explicar amb moltíssimes veus, amb moltíssimes fonts. Hay una, digamos, voluntad de superación de aquella tragedia que, sin olvidar, sí quiere, en el fondo, perdonar. Que ese pueblo pudiera habernos dicho en un momento determinado a nosotros, ETA, ¡hombre, ya era hora que nos dierais la palabra a nosotros! ¡Nosotros, el pueblo vasco! Pues se le dice al pueblo, ahí va, la palabra a partir de ahora es tuya. Tenemos que seguir transitando en términos de normalización política. A la sociedad vasca hay que darle la palabra. La política tiene que hablar menos y escuchar más. Lo que se trata de hacer es construir un relato uniforme, unívoco, homogéneo, compacto, que es el de decirte, tú tienes que decir lo que yo digo y tienes que pensar lo que yo pienso. Y yo no pienso como ellos ni voy a decir lo que ellos dicen, porque yo tengo también una parte de ese relato. A ver, la injusticia que se hizo conmigo, ¿cómo se repara? No lo sé. No lo sé. Yo solo quiero que me crean. Yo solo quiero que me crean. Si es irreversible, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Se puede hablar de una paz incompleta. Yo pido más. Yo pido más para este pueblo, porque la paz de un pueblo es algo más que eso que llaman convivencia pacífica y que muchas veces no es más que una coexistencia no violenta, ¿verdad? Yo no me he reconciliado con ningún, yo no los conocía. És a dir, jo no els tenia de veïns, jo no els tenia a la família. Ara crec que el País Basc ha de reconstruir una xarxa social, ha de fonamentar el seu futur en base a una societat que s'entengui. I, per tant, segurament això passarà per reconciliació.